gente que probablemente ni siquiera conoce La Matanza, claro, pero que figuraba como que trabajaba allí y como que cobraba no solamente sueldos, sino también premios y hasta retroactivos de parte del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, en una estafa que se descubrió en mayo de este año. ¿Qué es lo que ocurría? Había una serie de preceptores, a esto hay que ponerle comillas, que prestaban su servicio en dos colegios de allí de La Matanza y que después a fin de mes cobraban los sueldos, los premios y el retroactivo, no con una cuenta como lo cobra la mayoría de los docentes y auxiliares de la provincia de Buenos Aires, sino a través de un ticket de caja, es decir, para las personas a las que todavía no se les abre la cuenta para cobrar, les dan un ticket y por ventanilla entonces pueden cobrar su sueldo. Le llama la atención a la gente del ministerio que pasen los meses y que estas personas nunca tengan habilitado este sistema, y cuando empiezan a indagar entienden que estas personas no existían en realidad y que solamente alguien que trabajara en este edificio, en el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, podía tener acceso a través de sus claves personales a generar, digamos, estos falsos preceptores y después habilitar los pagos para cada uno de ellos. Y allí esta investigación, claro, que ya deja de ser administrativa y que termina en una investigación judicial, porque estamos hablando de... Sí, la justicia entiende que esto es una asociación ilícita que llevaba adelante una estafa en contra de un ministerio de la provincia de Buenos Aires. Y es entonces ya un fiscal el que toma estos datos y descubre que había efectivamente un empleado infiel que era el que había registrado a familiares y amigos como falsos preceptores y el que les habilitaba los pagos con su cuenta. Exactamente, familiares y amigos, Guille. Así que... Sí, tremendo. El número, escuchen los números fríos de esto. Casi 3,5 millones de pesos se llevaron del ministerio sin haber prestado ningún tipo de servicio y lo hicieron a través de 106 operaciones. 106 operaciones en las que le fueron registrando, sí, o pago de sueldo, o pago de premios, o pago de retroactivos que supuestamente tendrían que haber cobrado. Bueno, cuando la justicia logra entender cómo funcionaba la estafa, se ordenan los allanamientos, se allanan 6 domicilios, hay 5 personas detenidas, entre ellos quien es la cabeza de esta estafa que trabajaba aquí en el ministerio, y también las supuestas preceptoras que cobraban por estos salarios, y se recuperó al menos una parte, unos 400.000 pesos de esos 3,5 millones de pesos que son la estafa definitiva que se concretó a lo largo de prácticamente 2 años.